propuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, voz de esperanza. 20 de noviembre, Evangelio de San Lucas 19, 11, 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, «Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas». Él le contestó, «Muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades». Se presentó el segundo y le dijo, «Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas». Y el Señor le respondió, «Tú serás gobernador de 5 ciudades». Se presentó el tercero y le dijo, «Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado». El Señor le contestó, «Eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses?». Después les dijo a los presentes, «Quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10». Le respondieron, «Señor, ya tiene 10 monedas». Él les dijo, «Les aseguro que a todo aquel que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia». Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Inquietante la pregunta sobre el más allá y cuándo será el juicio final. Como estamos en los últimos días del tiempo litúrgico, las lecturas nos llevan hacia ese punto. El pasaje de San Lucas nos presenta esta parábola conocida de los talentos y los frutos que con ellos hemos dado. La insistencia de Jesús sobre el día del retorno del rey y el examen de cada uno de los empleados sobre la utilización de su moneda nos hace reflexionar sobre los frutos que cada uno de nosotros hemos dado en la vida. San Lucas nos dice que entregó a todos una moneda, pero cada uno dio frutos diferentes, hasta llegar el que solamente produce excusas y pretextos. No ha trabajado y además echa la culpa a los demás, por eso recibe la condena del rey. ¿Cómo hemos dado fruto nosotros? ¿Cuáles son nuestras excusas para liberarnos de nuestras responsabilidades? ¿Qué encontrará el Señor en nuestras manos el día final? Son algunas de las preguntas que hoy nos podemos hacer. Por otra parte, la primera lectura, tomada del segundo libro de los Macabeos, nos ofrece una lección estupenda de fe, de confianza y de fortaleza. Se trata de la narración de aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, lo soportó con entereza porque tenían puesta su esperanza en el Señor. Les recuerda cómo habían llegado a su vientre tan solo por decisión de su Creador. Los anima para que se mantengan firmes en el castigo y no caigan en la idolatría, porque el Señor les dará de nuevo el aliento y la vida. Impresionante, sobre todo cuando anima al último y más pequeño. No le tengas miedo al verdugo, porque el mismo Dios que ha hecho todo de la nada hará que te vuelvas a encontrar con tus hermanos. Son las bases de nuestra vida, saber de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Qué espera hoy de mí el Señor? Que el Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.